En Córdoba hay un espacio nuevo y único en el mundo, un lugar donde dejarse llevar por el sonido del agua y su historia, el Museo del Agua. En la calle Portillo se ubica un lugar lleno de encanto y de las veredas por las que ha circulado el agua. A través de utensilios, fotos y múltiples objetos, nos van contando paso a paso en sus 5 salas temáticas una historia que es la nuestra también. Nos lo cuenta su director, Luis Celonio. En la visita vais a poder ver restos arqueológicos, colecciones etnográficas y abundante información gráfica para completar un poco la imagen del conjunto. Este centro siempre va a tener la visita guiada, de tal forma que la voz, digamos, el narrador va a rellenar aquellos huecos que no, las personas no lleguen a entender, ¿no? Lo hemos llamado centro de interpretación porque va un poco más allá, aunque su aspecto es el de un museo básicamente, va más allá del concepto de soltar piezas en vitrinas y ponerles nombres y algunas pantallas. Entonces, queremos dar un paso más en la cercanía de tanto de las piezas como la forma de explicar. Se ha escogido también el tema del agua en Córdoba porque es un elemento muy importante, es un elemento natural, pero que tiene mucha vinculación, como en parte he dicho, con la historia de la ciudad. Vamos también a entender o a ver cómo las dificultades que tenían sus habitantes para articular y gestionar el agua y en los últimos tiempos para llegar a su consumo, que era muy, muy poco, ¿no? El grueso narrativo de la exposición, aunque hay piezas muy antiguas, se sitúa entre el siglo XIX y el siglo XX, porque es donde se producen los mayores cambios en cuanto a la forma de consumir el agua. Pasamos de un agua, digamos, de escorrentía, un agua que se mueve por la ley de la gravedad, a un agua bajo presión y embalsada, que es el caso actual, ¿no? Y bueno, ya con las modernas tecnologías, pero hasta mediados del siglo XX esto no es posible. Cuando hablamos del agua, no solamente hablamos del agua para beber, sino que hemos extendido el concepto mucho más allá, es decir, el agua de todo tipo, el agua de lluvia, la sanidad, las formas de riego, o sea, hemos extendido ya a muchos más ámbitos porque el tema del agua es un tema tan transversal que permite extenderse bastante. Yo ya he habido un momento que he parado porque no tengo más espacio ni más lugar, pero a veces alguna de estas salas daría pie posiblemente a un museo solamente sobre esa temática, ¿no? El análisis que se hace más en el agua en el sentido histórico, el ecosistema mediterráneo, que es el que vivimos, tiene unas etapas de unas lluvias escasas, digamos, en la temporada de lluvias, y una sequía bastante importante en verano, ¿no? Es una situación que está al límite del equilibrio con la explotación natural. Sin embargo, esto no ha impedido que florezcan precisamente las mayores culturas en el Mediterráneo con esas condiciones de vida. Es decir, los griegos, romanos y musulmanes nos han dado lecciones de cómo es la gestión del agua. Gestión que posiblemente hoy no tengamos la misma conocimiento ni voluntad. También el Museo del Agua o la Casa del Agua pretende ser un referente para las nuevas generaciones que interpreten y entiendan y aprendan a respetar el valor realmente del agua y sirva como un elemento educativo y divulgativo, ¿no? El museo está, digamos, dividido o está compuesto, mejor dicho, de 5 salas consecutivas y vamos de mayor a menor. Es decir, la primera sala trata más bien sobre las grandes infraestructuras, sobre los sistemas de saneamiento generales, el mundo romano y las máquinas de captación y elevación del agua, las mediciones del agua en la época histórica y algunas cosas más. Luego ya se va, digamos, afinando a el uso de los cacharros de transporte del agua, los cántaros, cantarillos, una serie de colecciones cerámicas y otras cosas, el saneamiento, hablamos de la Fuente de Córdoba, hablamos también de algunos oficios del agua, 2 destacados concretamente, que son las lavanderas y los aguadores, oficios muy representativos, los aljibes, hay un aljibe en la casa que ahora veréis, y finalmente el patio con su pozo, su pila, y por último una sala pequeña donde ya recojo un poco lo que hemos visto y hablo del patrimonio en general, de los 4 patrimonios que tiene la ciudad de Córdoba, que también configuran, el agua está presente en ellos,
Me refiero a los patios, por ejemplo, o la propia ciudad histórica, donde el río forma parte, efectivamente, de su devenir histórico, ¿no? Y poco más. Es una visita que, cuando se hace en el tiempo concreto, dura 1 hora y cuarto, es decir, una visita bastante extensa. Y bienvenidos a la inauguración. Vamos a hacer un recorrido para los que queráis verlo, os explique brevemente, ¿no? Trata la primera lección sobre el abastecimiento y ahí se explican los acueductos romanos y la forma de captación. Pegado a eso, junto a eso, está la captación musulmana que cuando llegan los omeyas introduce una técnica que viene de Irán, que son los kanat. Es una técnica de captación subterránea. Hasta el mundo romano era de la superficie, es decir, se cogía agua de pantanos, de arroyos, de ríos, y se encauzaba. El mundo islámico se busca el agua del subsuelo, que es mucho más abundante que el agua superficial. Luego hay, a continuación, enfrente, hablamos del saneamiento, pieza fundamental, tan fundamental como el abastecimiento. Es decir, las ciudades tenían que buscar una salida rápida al agua de lluvia, sobre todo. De hecho, si comparamos lo que está pasando actualmente con las gotas frías, tal y cual, imaginaos una ciudad antigua con casas sin cimientos, en donde se sujetan sobre el muro de carga. Esas riadas, si lamieran, digamos, el muro, tirarían gran parte de las casas, es decir, acabarían con la ciudad. Por eso la preocupación mayor, casi tanto o más que el abastecimiento, ha sido el saneamiento, sacar rápidamente el agua. Muchas ciudades, a excepción de las ciudades romanizadas, de hecho en Córdoba pasan dos cosas, es decir, lo que hoy llamamos la villa o la medina, es una ciudad romanizada y por tanto tiene infraestructuras de alcantarillado porque estuvo bajo el dominio de la cultura romana. A partir de la jerquía no hay infraestructuras de alcantarillado. De hecho, aquí en la casa tenéis un resto de la muralla romana imperial, de la segunda ciudad romana, el crecimiento, y como era una calle, aquí mismo tenemos una alcantarilla romana que pasa por debajo. Las conducciones pasan por debajo hasta encontrarse con el colector principal que iba hacia el río, ¿no? Entonces, esto es una calle amortizada donde estamos, que va en ascenso hacia el templo romano, ¿no? La misma muralla que conexiona con el templo romano. Ahí tenéis desde un retrete moderno, porque realmente estas piezas se han fabricado hasta el siglo XX, es decir, esto es un retrete del siglo XX. Es una pieza que era para componer un pollete de obra similar a esto, al que se le metía una serie de canalizaciones para secundarias para ir o bien, esto es lo que configura una letrina, o iban al pozo negro o al alcantarillado si lo hubiera, ¿no? En el otro sector, siempre que he podido he hablado de los otros patrimonios, es decir, por ejemplo, el reparto del agua, existe una figura importante que son las comunidades de regantes. Las comunidades de regantes es un tema que viene del califato, y tenemos un vestigio vivo en España, que es la comunidad de regantes del Tribunal de las Aguas de Valencia, que es directamente heredado del califato. Siempre que he podido y había conexión, he hablado de las relaciones, digamos, de las declaraciones patrimoniales. Por ejemplo, los kanat iraníes son patrimonio de la humanidad, porque tienen hace ya bastantes años, y tienen miles de kilómetros subterráneos bajo el desierto, ¿no?, de explotación de agua, ¿no? Y por último, aquí se explica un poco las medidas del agua, porque con sistemas muy difíciles de entender actualmente, que eran medidas de caudal tiempo, donde se insertaba una sección de un tubo, en el caso de Córdoba se llama paja de agua, porque la sección de unidad es la paja igual que una paja de trigo, una pajita cortada de trigo, ¿no? En Cataluña se llama pluma de agua porque es la sección de la pluma de un ganso, de un ave, ¿no?
y en Madrid se llamaba, tenía la sección de una moneda de céntimos de la época, entonces siempre secciones circulares muy pequeñitas. Aquí hay una serie de herramientas de fontanero y ya al final figuras que también siguen prolongándose hasta el siglo XX, que vienen del Islam, como son los almotacenes, como en su día alcaldes de agua, alcalde de río, alcalde de acequias. Había una serie de figuras jurídicas, porque realmente la palabra alcalde viene de juez, alcadí, que es juez, entonces siguen funcionando hasta bien entrado el siglo XX. Con la conversión de las medidas internacionales, la ley del año de 1842, hasta 1900 y pico no empiezan realmente a ser funcionales y conviven muchas veces con otras medidas antiguas. Ahí hay un libro de 1900 que habla precisamente de los almotacenes, de qué cosas tenían que hacer y cuáles son sus competencias. Que entre ellas estaba la del agua, que también cobrar impuestos, los derechos de portazgo, el control de los alimentos, también era muy amplia su competencia, ¿no? Y aquí a la derecha pues tenéis una serie de máquinas, casi todas elevadoras, que dieron pie a otras máquinas también, que con esas combinaciones de leyes como la de la palanca, la rueda, el torno, se hacían máquinas más compuestas que ayudaron sobre todo a construir catedrales y piezas monumentales, ¿no? Hablamos de las norias, hablamos de las azudas, el torno de mano, de la polea o carrucha, y el cigüeñal, que es esta pieza, que es una pieza que viene de Egipto, que por medio de la ley de la palanca, en contrapeso, traía el agua. Y por último, las bombas de succión, más el tornillo de Arquímedes, más el tímpano de Vitruvio, en fin, ese de máquinas que algunos no están porque evidentemente son muy antiguos, ¿no? Como ven, una cita que deben de anotar para sus próximos paseos por nuestra ciudad. El agua habla y ya les digo que merece la pena escucharla.